La nicaragüense Aide Castillo es la ganadora del premio ACAMPA 2024 por la defensa de los derechos humanos. ACAMPA es una asociación de Galicia-España que aglutina a más de 50 organizaciones y que entrega este galardón a una figura española y a una internacional. Castillo, con más de 30 años de activismo, ganó la votación y recibirá el premio en junio próximo. Conversamos con la defensora, exiliada en Estados Unidos y despojada de su nacionalidad por el régimen Ortega Murillo, para conocer el trabajo de denuncia internacional sobre las violaciones de derechos humanos en Nicaragua bajo la dictadura Ortega Murillo, la estrategia de liderazgo cívico y los objetivos que se plantea como oposición. Veamos lo que nos dijo. Aide, felicidades por este premio. ¿Qué significa este reconocimiento que le extiende la organización ACAMPA por su labor en la defensa de derechos humanos? Para mí, este reconocimiento significa muchísimo en el sentido que estamos viviendo un contexto en que recibir este tipo de reconocimientos te llena de aliento, de fuerza para seguir y sobre todo para mí significa el hecho de que se abran puertas para tocar todo lo que sea posible y llamar la atención sobre la situación que vive Nicaragua. ¿Cómo siente que abonan estos reconocimientos a la denuncia de la crisis de derechos humanos en Nicaragua y la incidencia internacional? Pienso que es muy importante porque, digamos, yo no veo el impacto centrado en mí. Me parece que todos nuestros nombres están ligados a ese hermoso país como es Nicaragua. Y de manera que cada vez que nos nombren, que se reconozca, que se diga que Nicaragua, que somos nicaragüenses, aunque la dictadura nos lo quiera negar, esto hace de que el mundo abra sus ojos, vuelva sus ojos hacia Nicaragua y seguir realmente diciendo de que ya queremos trascender de resoluciones, de llamamientos y que es hora de pasar a acciones mucho más contundentes para que salgamos de esta crisis. Con la mayoría de la oposición y el liderazgo cívico nicaragüense en el exilio e inclusive, como ya lo mencionaba usted, algunos despojados de su nacionalidad, como es su caso, esta labor se ha volcado hacia el exterior. ¿Qué tipo de trabajo es el que realizan ustedes y cuáles han sido los principales logros recientemente? Nuestro trabajo y de muchísimos líderes de la sociedad civil nicaragüense, pues viene mucho antes que Ortega y Murillo llegaran al poder. Nosotros siempre hemos estado poniendo el dedo en la llaga, llamando la atención cuando el pacto, cuando el desmontaje institucional, y ahora nosotros vemos como prioridad, ya que estamos en fuera del país, obligados en este desplazamiento forzoso, a tocar, digamos, todas las puertas a nivel internacional. Nuestra meta es lograr que la comunidad internacional tome medidas para quitar los pilares que todavía sostienen a la dictadura, para que la arquitectura financiera mundial deje de financiar a la dictadura, para que se revisen las cláusulas de derechos humanos de los tratados de libre comercio y el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, que incluye en este caso particular y de quien estamos hablando, es de Nicaragua. Estamos trabajando en diversas vías por acceder a la justicia universal, ya que en este momento no es posible, porque prácticamente en Nicaragua no existe un poder judicial independiente. Estamos nosotros buscando varias vías simultáneas. Contamos ya con algunos análisis, resúmenes, propuestas de marco jurídico de cómo se puede abordar en cada uno de los países donde estamos tocando puertas y esto basados en el informe que presentó el grupo de expertos en derechos humanos de del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para Nicaragua.
De igual manera, yo quiero decir que estamos trabajando arduamente en la conformación de ese sujeto político colectivo, porque muchas veces la comunidad internacional pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la alternativa? ¿Quién es la oposición? Pues nosotros tenemos que decir que Nicaragua es un país diverso, con una sociedad sumamente vulnerabilizada por una historia de pactos en las que prácticamente siempre el pueblo ha sido perdedor, y eso ha generado mucha desconfianza. Pues estamos trabajando para recobrar esa confianza, para avanzar los liderazgos que querramos trabajar en esa unidad, en la diversidad, y poder presentar a la comunidad internacional diciéndole, hay varios sujetos políticos colectivos, pero aquí estamos presentes, y no solo para denunciar, Cindy, sino porque ya estamos a 6 años en una etapa que hay que presentar propuestas, y nosotros tenemos propuestas de salida a la crisis. ¿Cuál es esa propuesta? Un eslabón es mantener y fortalecer el tejido dentro de Nicaragua, porque nosotros tenemos plenísima conciencia de que la solución no va a venir solo desde afuera, que aquí tiene que haber un trabajo concertado, coordinado, articulado, y que las raíces fundamentales tienen que estar en el pueblo de Nicaragua, que todavía resiste y está dentro. El segundo, estamos llamando la atención que los recursos que el régimen está recibiendo se están quedando en una cúpula, en grupos pequeños, y que la mayoría de esos recursos no están llegando a la población. Y esto lo demuestra que ya casi más del 20% de la población económicamente activa de Nicaragua ha sido forzada al desplazamiento, y vemos cómo también el salario mínimo no llega para nada para comprar ni siquiera una parte de la canasta básica. El tercer eslabón tiene que ver con contribuir a la despolarización de nuestra sociedad, porque, digamos, hay un gran desgaste en las redes, en las discusiones, en las reuniones, en mantener este conflicto entre derecha, izquierda, quienes vienen de un lado, quienes vienen del otro. Nosotros pensamos que este no es un momento para competir, este no es un momento electoral, este es un momento más bien de sumar, de coordinar esfuerzos, de trabajar juntos respetando esa diversidad y esos intereses diversos, pero poner en el centro lo que es posible, lo que nos une, que es la necesidad urgente de salir de la dictadura. Un cuarto eslabón importante de esta estrategia que estamos proponiendo tiene que ver con la justicia universal. En Nicaragua es decepcionante cómo hasta el día de hoy el régimen Ortega Murillo no ha pagado un tan solo precio por semejante barbarie, por tanta criminalidad, por estos crímenes de lesa humanidad que en este mes de abril nos conmueve a todos. Y la memoria está viva, por mucho que ellos quieran sobreponer una paz de documentos, una paz en una ley. El otro aspecto que para nosotros es importante tiene que ver con la construcción de este sujeto político. Ningún organismo, ninguna institución, ningún país nos va a poner atención mientras nos vean dispersos, porque también Nicaragua requiere de un liderazgo de la oposición serio, diverso, responsable, maduro y viendo hacia el futuro. También nosotros ya tenemos propuestas de qué hacer, digamos, uno, para salir de la dictadura, y dos, qué hacer el día después. Por ejemplo, estamos abriendo diálogos para decir, nosotros vamos a necesitar de urgencia un gran programa de reactivación económica, de emergencia, una vez que la dictadura logremos sacarla del poder. Hay quienes cuestionan la eficacia de la denuncia
de esta labor de incidencia internacional? ¿Qué tanto logra presionar a la dictadura si no hay una presión interna o una denuncia con raíces locales o nacionales de las que usted ya hablaba? ¿Qué le diría a esas personas? En parte, Cindy, tienen razón, porque yo misma a veces me siento angustiada, desesperada, porque estar dentro de Nicaragua con esa presión constante, saber que los presos políticos están ahí, que tenemos personas, que es el día de hoy, como el caso de Brooklyn, el caso de Freddy, que ni siquiera se sabe dónde los tienen. Entonces, esa desesperación, me parece que tenemos que ser empáticos con eso. Pero por eso la incidencia internacional tiene que tener un correlato nacional y por eso estamos trabajando. No es fácil. La gente dentro de Nicaragua está sometida a un terrorismo de Estado, pero no es imposible. Y esto significa que como estamos enfrentando una dictadura, pues nosotros tenemos que pasar a continuar este trabajo como muchos lo están haciendo en la clandestinidad, usando algunos mecanismos que se usaron en otros tiempos, en otras dictaduras. Y la otra cosa que yo diría, nos toca en alguna manera tener algo de paciencia en esta desesperación. ¿Quién iba a decir que la Organización de Estados Americanos iba alguna vez en su asamblea plenaria a declarar las elecciones de 2021 ilegítimas? Y eso se logró producto de todo este trabajo fuerte. ¿Quién iba a decir que en Naciones Unidas se iba a conformar un grupo de expertos para investigar los crímenes de lesa humanidad? Eso ha sido producto de los mil y un esfuerzos de una gran cantidad de organizaciones, de voces, de las víctimas, de derechos humanos, de sociedad civil, de los medios de comunicación. ¿Quién iba a decir que a estas alturas hay que recordar que en 2018, 19, todavía 2020, habían países que creían la narrativa del régimen de que el golpe de Estado lo habíamos dado nosotros, los que nos levantamos en la rebelión cívica y pacífica? Ahora, con todas estas voces, con todos estos argumentos, las denuncias, los documentos que ha presentado el GIEI, la Comisión Interamericana, le dicen a estos países, señores, aquí está la verdad y no la decimos nosotros, aquí están los hechos. Tenemos también que reconocer, porque también si no lo hacemos, nos llenamos de desesperanza. Y yo creo de que hemos avanzado, no todo lo que quisiéramos, no a la velocidad. Hay gobiernos que todavía, por diferentes razones, apoyan al régimen y nosotros no podemos ir con una pistola a decirle tiene que votar de esta manera, ¿verdad? Esos son consensos que se van construyendo. ¿Y qué tanta apertura encuentran en las puertas que tocan en los distintos países donde hacen esta labor de denuncia? ¿Es más difícil posicionar el tema de Nicaragua 6 años después y con tantas crisis regionales e internacionales que están en primer plano? Sí, efectivamente. Por eso digo, Cindy, que no hay que creer que esto es fácil, que solo llegar, convencer, porque mucha gente nos dice, sí, pero ¿por qué no les dijeron esto? ¿Por qué no le pidieron lo otro? Hay que tener fe, confianza. Nosotros cada vez que hablamos con un canciller o cancillera, con un embajador, con el secretario general de Naciones Unidas, con cada uno de estos interlocutores, nosotros siempre pedimos lo máximo, justicia, que se le quite todo el financiamiento, que lo acorralemos a este régimen con los instrumentos que tiene la comunidad internacional. Pero debemos ser conscientes, hay una guerra Ucrania-Rusia que está prácticamente absorbiendo la atención de la comunidad internacional. Resulta la guerra de también Hamas, Israel y todo lo que está pasando tristemente en Palestina. El mes pasado estuvimos en Naciones Unidas y nos decían, cuesta mucho tener a Nicaragua en la agenda cuando hay toda esta cantidad de conflictos. Ahora resulta lo de Ecuador y México y todo el mundo empieza a centrarse en esto. Entonces, ahí es donde viene nuestro trabajo paciente, de hormiguita,
incesante, que estamos ahí todos los días. Y la otra cosa es que no todo se puede contar. Hay muchísimas cosas que están avanzando. Hay muchas cosas que están pasando. Simplemente nosotros estamos concertando muchísimos actores. Lo que pasa es que no todo puede hacer público, porque tampoco le vamos a entregar al régimen toda la estrategia con la que estamos trabajando. Igual pasa dentro de Nicaragua. ¿Cuál considera debe ser el principal objetivo de la oposición en este momento? Constituir ese sujeto político colectivo como una opción alternativa al poder de Ortega. En este momento hay un vacío de poder, en el sentido de que somos muchísimas organizaciones, muchísimas voces, muchísimos liderazgos, y eso es muy importante. Pero no se puede ir a gestionar una decisión si vamos 300, 200, o un día aparece uno y el otro. Entonces, por eso nosotros en este momento estamos centrados en esa prioridad, en constituir este espacio donde le llamamos todos somos Nicaragua, donde nadie se siente excluido, pero que necesariamente se tiene que conformar una voz colectiva y poder decir, aquí está la representación de la oposición de Nicaragua. ¿Y cuál es la estrategia para lograr ese objetivo? Porque, como usted ya lo mencionaba, la gente ve decenas de siglas de organizaciones que firman comunicados y se preguntan, ¿cuál es esa opción? Entonces, ¿cuáles son las acciones que están promoviendo? Como hay tanta desconfianza, como somos una sociedad compleja, vulnerabilizada y traicionada, buscamos una mediación, una moderación externa internacional, que no puedo entrar en detalles, pero ya contamos con expertos en diálogos, con expertos en negociación, en la capacidad de ponernos de acuerdo. No estoy hablando de negociación con la dictadura, estoy hablando de ponernos a dialogar entre nosotros. Ya hay un esfuerzo que trae varios meses, viene desde el año pasado, va poco a poco, y es un espacio pues que está abierto, pero yo creo que haber contado con esta moderación para que nadie sienta que el otro le va a coger el mandado o que el otro quiere tomar el liderazgo, tener esta moderación nos ha permitido poder sentarnos, platicar entre nosotros, vernos con respeto, sabernos complementarios, y la solución tiene que venir de esa diversidad de voces, de intereses, de propuestas de solución, y poner a hablar todas estas propuestas y que nazca de allí este sujeto político en el que ya estamos trabajando. La dictadura de Daniel Ortega nos acusó injustamente. Confiscó nuestra redacción, se robó nuestros equipos, nos alejó de nuestra patria y nuestras familias y nos forzó al exilio. Despojó de su nacionalidad a nuestro director. Que nunca han podido callar a Confidencial. Hacer periodismo independiente en Nicaragua es cada día más difícil. Pero seguimos informando desde el exilio. Confidencial te necesita. Ayúdanos a mantener nuestro periodismo sin muros de pago para que todas las personas puedan informarse con la verdad. Porque para financiar nuestro trabajo necesitamos lectores como vos, comprometidos con la libertad de prensa y la democracia. Si está dentro de tus posibilidades, te invitamos a apoyarnos económicamente uniéndote a nuestro programa de membresía. Cada aporte, sin importar su tamaño, contribuye a derrotar la censura y el silencio oficial. Visita club.confidencial.digital para obtener más información sobre cómo puedes apoyar.